amigos de Tu Voz Noticias, me encuentro aquí con el doctor César Vázquez, portavoz de Puerto Rico por la Familia. Doctor, ¿cómo usted ve esto? ¿Cómo ha visto usted la reacción del pueblo cristiano ante esta marcha tan importante que es para nosotros los cristianos? Pues mira, esto es una grata sorpresa. Hemos montado un evento en 12 días y esto está apoteósico. Y me dicen que todavía hay mucha gente que no ha podido llegar. De hecho, se acaba de anunciar de que los accesos al viejo San Juan se colapsaron. Así que va a ser difícil que la gente pueda llegar. Pero es importante que cada persona que venga de camino, aunque se quede en el camino, el hecho de que se haya movilizado hasta aquí es una demostración de dónde está el corazón del pueblo de Puerto Rico. El evento es la gente, no es lo que se dice. Es que la gente se haya movilizado para defender la inocencia de nuestra niñez y el derecho de los padres a criar a sus hijos de acuerdo a su conciencia y a sus valores. Así que Dios nos ha sorprendido. Había un 80-90% de posibilidad de lluvia, hemos tenido un día espectacular. Así es. Yo quisiera que usted, en palabras que cualquier persona pudiera entender, me diga exactamente por qué estamos aquí y qué es lo que pretende la perspectiva de género hacer con nuestros niños. Perspectiva de género es una ideología, es propaganda, es una gran mentira. Propone que no existe diferencia esencial y fundamental entre el hombre y la mujer más allá de su genitalia. Lo segundo, que todas las conductas que diferencian al hombre de la mujer son aprendidas, impuestas por la sociedad, son construcciones sociales. Lo tercero, que cada cual tiene el derecho a crear su propia sexualidad sin tomar en consideración ninguna limitación externa, como lo son los padres, la sociedad, la iglesia, ni tan siquiera el sexo de su cuerpo. Y la realidad es que eso no es ciencia, la realidad es que la mayoría de los puertorriqueños no creen en eso, y la realidad es que la enseñanza de perspectiva de género crea confusión en nuestros niños y no resuelve el problema de la violencia doméstica, como ha sido demostrado en todos los lugares donde se ha implantado esta ideología. Eso es importante porque ese ha sido el enfoque de la campaña de la perspectiva de género que está haciendo el Departamento de Educación. ¿Usted cree que eso funciona para prevenir la violencia doméstica, doctor? Para nada, para nada. Los países escandinavos, ¿verdad? Noruega, Suecia, Dinamarca, se enseña perspectiva de género desde hace más de 10, 15 años. La violencia doméstica allá es igual o peor que en Puerto Rico, porque la realidad es que la violencia doméstica tiene otras razones de ser, ¿verdad? El manejo de conflictos en la pareja, la cosa es mucho más compleja que eso. Sin embargo, estas sociedades tienen mucho menos violencia en general que Puerto Rico, pero en el área particular de violencia doméstica tienen más violencia que nosotros. Los temas del bestialismo y todas esas diferentes temas que han hablado, que también quieren implementar, ¿qué tan cierto es eso, doctor Vázquez? Bueno, acuérdate que eso fue uno de los intentos de las enmiendas al Código Penal de Puerto Rico. Gracias a Dios, esos intentos se paralizaron, pero sabemos que hay toda una corriente de quitarle todos los límites a la conducta sexual, porque en esta sociedad se ha vendido la idea de que la sexualidad es un instrumento fundamentalmente de placer y de entretenimiento, sin ningún compromiso con quien me acuesto y sin ningún compromiso con un niño si este surge. Así que ante esa realidad, pues obviamente estamos aquí y nada, y seguiremos haciendo nuestro trabajo. Muchas gracias. Para servirles.